Y a continuación tiene la palabra la profesora Patricia Fernández Montaño. Ella es trabajadora social, está formándose en igualdad de género y está investigando sobre la violencia de género en los jóvenes a través de las redes. Yo creo que a partir de lo que ella diga también nos cuestionaremos, también lo que decía Amalia antes, nuestra huella digital, el tatuaje digital que queda en las redes. Y si antes me permitís, le voy a pedir a Irene que suba para que comparta mesa, para que luego disponga de unos minutos para presentar la asociación que ha creado. Gracias, Patricia. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí este ratito escuchando lo que voy a decir. Y, por supuesto, gracias también a la Facultad y a Vicenta por prestarme este espacio para poder contaros un poco en qué me encuentro trabajando ahora mismo. Como bien decía ella, actualmente estoy haciendo estudios de doctorado y precisamente mi temática se relaciona profundamente con el sexismo y las violencias de género que se dan en las redes sociales, en particular me estoy centrando en Twitter, como os voy a explicar ahora. Entonces, en lo que os voy a contar, sí que lo voy a articular en dos partes, muy breves, claro, porque no hay tiempo para mucho más. En la primera sí que quería haceros algunas aclaraciones al respecto más conceptual y posteriormente vamos a ver pues, con ejemplos de qué estamos hablando cuando hablamos de violencias de género y de sexismo en las redes sociales. Entonces, los puntos de partida para... Los puntos de partida con los cuales he elegido esta temática para centrarme en la investigación responden precisamente a la pervivencia de la desigualdad de género, que hemos visto muchísimos ejemplos a lo largo de la mañana. Esa pervivencia que viene dada por ese sostenimiento de estructuras y de principios patriarcales, esto, como siempre, con ejemplos se ve muy bien. Y hemos visto algunos como puedan ser el trabajo social, que es una profesión feminizada absolutamente, que tengamos la sorpresa de encontrar una representación masculina en puestos de mandato alucinante, lo cual es incomprensible. Porque, por ejemplo, si hablamos de un trabajo en concreto en el que hay un 95% de trabajadoras sociales, mujeres, el 5% son mujeres. Una cosa increíble, no sabes por qué pasa, pero pasa, ¿no? Precisamente por eso me estoy refiriendo a principios y a estructuras patriarcales establecidas. Otro de los puntos de partida para seguir hablando de este tema sería precisamente la pervivencia también de sexismo ambivalente, de un sexismo, llamémoslo como queramos, pero al fin y al cabo son esas muestras de desigualdad. El tema del sexismo ambivalente, digamos que algunos lo sabréis, pero otros no, por si acaso lo recuerdo muy brevemente, podemos hablar de un sexismo que es más hostil y más tradicional, ¿no? Es cuando yo opino sobre un partido de fútbol, por ejemplo, pues que alguien me diga, casi mejor vete a la cocina que sabes más, ¿no? Pues eso sería un comentario hostil, prototípico. Pero hay otras formas más benevolentes, enmascaradas, que pasan bastante desapercibidas, pero que también son muy sexistas, ¿no? Por ejemplo, partamos de que la mujer es más débil, hay que protegerla, claro, ¿no? Eso sería una postura muy, muy benevolente también. Más ejemplos, este ya es real. Que yo vaya a la sala de TV, por ejemplo, y que el señor que me atiende diga, bájate si eso, que ya te paso yo el coche. Digo, perdón, escuché que acaba de pasar por delante y nos hemos dicho. Digo, creo que va a ser capaz de hacerlo. Efectivamente, sí. Otras posturas, por ejemplo, neosexistas, que llamamos ahora, son esas que parten de que la igualdad ya se ha conseguido, en plan, pues estas mujeres que tienen, ya, Dios mío, por favor, si ya, ya tenemos la igualdad normal, ¿no? Ya hemos visto muchos ejemplos de que eso no es así. Entonces, ¿cuál es esta manifestación más extrema, digamos, de todas estas posturas sexistas? Las violencias de género, que son las que estamos hablando aquí. Y bueno, pues volviendo al tema de los puntos de partida, sí que quería hacer mucho hincapié en el incremento de la utilización de las redes sociales y precisamente esto es lo que nos relaciona con la población más joven, entre la que me incluyo. Y por eso la necesidad de seguir indagando en esta cuestión, en este nuevo contexto. Por tanto, las formas de violencia, la violencia al final sigue siendo violencia, y por eso me gusta hablar de nuevos contextos, porque al final se reproducen de una forma diferente. Y por último, como punto de partida, pues señalar la necesidad del trabajo social feminista, de continuar ahondando y profundizando en esta temática, ¿vale? No solo los psicólogos y los sociólogos y sociólogas tienen que estar investigando sobre la visibilización de estos discursos, sino también nosotras y nosotros como trabajadores sociales.
Entonces, esto lo voy a pasar muy rápido, únicamente quería que vieras un poco la escala, los tipos de violencias de género que se pueden dar. Yo he utilizado pues, bueno, a una serie de autores pero, y autoras, pero hay muchos más que también tipifican las violencias de género. Como podéis ver, son violencias tanto, que se pueden dar tanto en pareja como fuera de ella. De hecho, los ejemplos que voy a poner casi todos van a ir fuera de ella. Bueno, pues violencias hacia esa pareja, en la sociedad, en medios de comunicación, violencia institucional, en el ámbito laboral, tradiciones, en fin, son múltiples y variadas. Y en este caso nos quedamos con las que tenemos abajo, que son las violencias en redes sociales y en internet. Bueno, pues si ya nos centramos en este nuevo contexto, tenemos unas cuantas cosas, lógicamente pues no vamos a poder ver todas, de hecho es lo que estoy ahora mismo trabajando y por tanto los resultados que les puedo ofrecer hoy son bastante preliminares, muy exploratorios, pero sí que creo que apuntan maneras a lo que va a salir y sí, creo que es muy interesante poder compartirlo con vosotras y vosotros. Entonces, bueno, dentro de toda esa tipología que podemos tener de redes sociales, perdón, me saca el micrófono porque es que me va a dar dolor de cuello. Dentro de toda esa tipología que tenemos de violencias de género dentro de la red, bueno, pues muchos ejemplos. Apartarse de la normatividad femenina. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues acosar, insultar a una mujer porque no hace lo que se espera de ella, ¿no? Lo que hablábamos antes, patrones establecidos para mujeres, por ejemplo, que una persona, una mujer en la red social, diga, bueno, pues el gol de Messi me ha parecido un churro, ¿no? Y que aparezca pues, otra persona para decir, tú casi mejor dedícate a otra cosa que a operar el fútbol porque no tienes ni puñetera idea, ¿no? Bueno, pues parece que es que tenemos que estar ceñidas a ciertos aspectos y contextos. Por ejemplo, otro tipo de violencia, patrones estéticos establecidos para mujeres. ¿Esto qué es? Bueno, pues insultar a una mujer, pues puede tener un físico un poco atractivo, puede ser una forma, ¿sí? Y bueno, pues esa publicidad de imágenes de mujeres como mero sexual, sin importar mucho más. Los estereotipos, eso ya está pues, a la orden del día, todos los conocemos. Y bueno, pues por supuesto los chistes y el humor sexista, si navegáis un poco por redes sociales, pues bueno, todos nos reímos y todas nos reímos con ellos. Pero hay que reflexionar más allá del porqué de esos chistes, ¿no? Violencia sexual, pues bueno, chantajear a una mujer, como mostrar determinadas imágenes, que es lo que hablábamos antes del sexting, al final esas imágenes pueden ser utilizadas en contra de todas las personas, sobre todo las mujeres. Violencias asociadas al amor romántico, que es lo que hablábamos antes, pues la geolocalización de dónde está mi pareja, con quién se escribe, qué es lo que hace. Y la apología de la violencia, que parece mentira, pero también tenemos pues, bueno, muchas manifestaciones que justifican y que apoyan la violencia en contra de las mujeres. Y también pues, posturas neosexistas, pues estas personas que ahora vamos a ver algún ejemplo, comentan pues, que hay muchísimas denuncias falsas, que además la igualdad ya se ha conseguido, que los hombres también son muy agredidos, que efectivamente hay más agredidos, pero vamos a ver, no hablemos de denuncias falsas y cosas así, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, insultar o amenazar a una mujer por manifestar opiniones feministas, que eso vamos a ver un ejemplo también muy visual. Entonces, aquí a continuación os dejo varios ejemplos de estas cosas que os estaba comentando. En este caso, pues hay de Twitter y de Facebook, pues tenemos por ejemplo, la primera, que es lo que os decía, saltarse, digamos, la normatividad femenina opinando, pues nos encontramos, pues eso, con mujeres a pegar, no tienes cariño alguno, si actúas como una puta, te tratarán como una puta, luego no te quejes, luego ya el colmo es la que aparece ya al final, se llama Muere Pocas, está afortunadamente en cerrado con posterioridad, pues está disminuyendo la cifra de muertes por maltrato, no podemos permitirlo, así, se queda tan ancho. Luego, pues bueno, también tenemos en el mundo de la política, cosas que vienen fenomenal, ironía por supuesto. La mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas y los fiscales no las persiguen, las estadísticas son sesgadas. Bueno, obviamente este señor pues, no se informó bien. Y bueno, pues ya los chistes, este no le leo porque bueno, ya lo podéis ver vosotros y ya os podéis ver si queréis. En fin, volviendo al tema central del que me gustaría hablaros hoy, y que es muy breve porque ya son pocos minutos los que me quedan, se siguen violencias de género ya de manera específica centradas en Twitter. Bueno, pues ¿cuáles son los objetivos de esa investigación? Pues explorar esos discursos sexistas y esas violencias de género que se están dando en la red social Twitter y analizar esos componentes, esas características y esa intencionalidad con la que se emiten esos mensajes. ¿Cómo se hace ese estudio de investigación? Bueno, pues se monitoriza Twitter entero. ¿Eh?
se somete al impacto de una serie de variables preestablecidas previamente y se analizan los hashtags de temática relacionada con tema de mujer, como puede ser este ejemplo que os pongo ahí. Y posteriormente se analiza el discurso de todos sus mensajes extraídos, lógicamente a través de una muestra, porque si no serían muchos. Bueno, pues ¿cuáles son esas hipótesis de partida de este estudio de investigación? Pues que obviamente existe sexismo y existen violencias online, que existen reacciones hostiles por parte de usuarios a las posturas feministas, que eso lo vamos a ver de manera concreta, y que además los discursos son mucho más hostiles porque muchas de esas redes se actúa desde el anonimato, como es en el caso de Twitter, por ejemplo. Además, vinculado a la violencia explícita. Y bueno, pues también existen posturas sexistas benevolentes y neosexistas, que ya hemos visto antes un poquito. Esto son hipótesis, ¿eh? Esto es lo que se entiende, y yo voy a demostrar cuando termine mi trabajo de investigación. Pero sí que ya podemos ir aportando unos resultados preliminares. Eso he puesto un ejemplo de posturas neomachistas, de rasgos neosexistas, de las que hemos estado hablando. Y es el caso de las feminazis. No sé si sabéis lo que son las feminazis. Si rondáis un poco en Twitter, es posible que lo hayáis escuchado alguna vez. Si no, ya os pongo aquí la conceptualización para que sepáis lo que son. Bueno, pues es un concepto descriptivo utilizado para denominar a aquellas mujeres que manifiestan su ideología feminista cuestionando las estructuras patriarcales y promoviendo la lucha por la igualdad de género entre mujeres y hombres. Es decir, que ante determinadas opiniones, pues alguien le puede decir, tú cállate que eres una feminazi. La palabra por sí misma yo creo que ya explica bastante lo que quiere decir. Entonces, bueno, pues os he traído un extracto de ese estudio realizado en Twitter, de esa monitorización. Esto es una muestra aleatoria, o sea, os juro que no la he cogido porque haya cuatro muy heavy, no, es que esto es habitual, ¿vale? Entonces, os leo alguna, pero la última, que es ya, como decía María José, no quiero dañar la sensibilidad auditiva. Por ejemplo, putas feminazis todo el día en todas las tetas. Hay no feminazis dándose las de justicieras fuera de aquí. Hay veces que cogería a todas las feminazis y les haría a su propio país para que se vayan a tomar por ahí. Bueno, pues todo esto son posturas que se manifiestan en Twitter cuando una persona promueve la igualdad de género. Es decir, que si yo ahora mismo cojo y digo, maravillosa jornada que estamos teniendo hoy en el que todo el mundo ha expresado su opinión, viva la igualdad de género, y que alguien me diga, tú eres una puta feminazi. ¿Vale? Pues eso pasa. Entonces, bueno, más allá que de las conclusiones que no os puedo ofrecer todavía, espero que el año que viene poder contar con vosotros y ya os contaré cómo ha acabado la cosa, sí que puedo ofreceros una serie de reflexiones que sé que son muy, muy obvias, pero que sin duda alguna hay que insistir en ellas. Entonces, el sexismo y las violencias de género se constituyen como un hecho palpable, que se manifiesta tanto en el mundo offline como online, y en el caso de este segundo, requiere que sigamos investigando. Y no solo a nivel de pareja, a nivel de que una persona con la otra, no. Estamos hablando de que fuera de la pareja, todas las que estamos aquí, en algún momento, somos víctimas de esas conductas sexistas, tanto offline como online. Y en base a ello, por supuesto, pues debemos articular estrategias transversales. ¿Transversales qué quiere decir? Desde que nacemos. En este caso, todos los que vienen por detrás, todas las que vienen por detrás, hay que insistir en articular esas estrategias transversales de prevención, de intervención y de transformación que efectivamente radiquen todas estas manifestaciones y que promuevan, pues bueno, la igualdad de género en nuestras sociedades. Y yo creo que con esto ya termino. Muchas gracias.